El reporte completo del pronóstico del tiempo, ya veíamos las imágenes, mucho frío en el estado de Nuevo León. Hoy vamos a descansar un poquito de esas condiciones de caída de nieve, de aguanieve, pero sí tendremos heladas matutinas. ¿Por qué razón? Porque seguimos con temperaturas de un solo dígito aquí en el área metropolitana, imagínense en la zona serrana. Pero por supuesto que va a salir el sol y esto va a ocasionar que suba la temperatura debido a que los efectos del frente frío número 28 poco a poco dejan de afectar el territorio nacional. Vamos a conocer las temperaturas esta mañana, 9 grados aquí en el centro de la ciudad, el viento a 3 kilómetros, la humedad con el 71% y la presión atmosférica reporta 1027 milibares. Como ya le mencionaba, hoy no hay pronóstico de lluvia, hoy tenemos cielos completamente despejados para todo el área metropolitana de Monterrey. Esto provocará que lleguemos a máximas de 18 grados. Vamos a continuación a conocer temperaturas a detalle en los diferentes municipios porque hay municipios más fríos. Tal es el caso de Apodaca con 6 grados, García también con 6 grados, Cadereyta con 7 y luego ya nos vamos con 8 grados hasta Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás, Santiago y Juárez y 9 grados en San Pedro, Monterrey y Guadalupe. Para esta jornada, ya le mencionaba, el cielo permanece despejado, no hay pronóstico de precipitación, la máxima llega a 18 grados y a las 10 de la noche se espera que la temperatura descienda a un valor de 11 grados. Los próximos días seguimos con cielos despejados, mañana miércoles la máxima, vea nada más, alcanzando los 20 grados, no saben a gloria estos 20 grados porque hemos tenido temperaturas sumamente frías con valores que no llegaban a los dos dígitos, los valores máximos. Bueno, en esta ocasión, esta semana sí estaremos disfrutando de temperaturas de dos dígitos como máximas. Mañana, como le mencionaba, llegamos a 20 grados, jueves, viernes y sábado sí seguimos con temperaturas frías al amanecer, 8 y 11 grados, pero las máximas siguen recuperándose hasta llegar a los 21 grados. La condición de cielo permanece parcialmente nublada a partir del jueves. Atención con esto, la posibilidad de precipitación puede ir variando conforme vayan avanzando los días de la semana. Ayer le mencionábamos que teníamos un 50% de probabilidad de lluvia para el jueves. Hoy ha disminuido hasta un 10% el pronóstico de lluvia para jueves. Y viernes y sábado se mantiene el pronóstico con un 20%. Esto puede ir cambiando conforme vayan avanzando los días de la semana. Domingo, lunes y martes permanece el cielo parcialmente nublado. Volvemos a valores de un solo dígito al amanecer, 7 y 9 grados. Y las máximas siguen elevándose de 15 18 hasta llegar ya a valores de 23 y hasta 27 grados el próximo miércoles con cielo completamente despejado. En la imagen de radar le muestro el frente frío número 28 sobre las costas de la península de Yucatán. Este fenómeno se mueve y se aleja paulatinamente sobre de las costas nacionales, pero sí está causando todavía evento norte. Este evento norte se estará registrando en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Tenemos también que estas rachas de vientos llegan y alcanzan la península de Yucatán, pero de menor intensidad, rachas de 60 kilómetros por hora. Aunado a esto viene el oleaje elevado también para las costas del estado de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Tenemos un nuevo frente frío, este es el frente frío que le platicaba en el reporte extendido que estará llegándonos el día jueves y es el que activa las precipitaciones para el fin de semana, además de generar un ligero descenso en la temperatura. No llega tan fuerte este sistema frontal, pero sí genera cambios en la condición de cielo. Hermosillo, Juárez y Chihuahua, condiciones despejadas. En Juárez y Chihuahua, por debajo de los 0 grados, 2 bajo cero es la mínima para estas dos ciudades, la máxima entre los 15 y los 16. En Mazatlán llegamos a una máxima de 27 grados con condiciones también despejadas. Guadalajara, en la Ciudad de México, parcialmente nublado. Veracruz y Oaxaca, completamente cerrado el cielo por los efectos todavía del frente frío número 28. Incluso podemos ver aquí Tuxtla Gutiérrez, Campeche y Mérida, al igual que Cancún, nos marcan precipitaciones y algunas de ellas vienen acompañadas de actividad eléctrica, también ocasionado por los efectos del frente frío número 28. En el noreste, ¿qué es lo que tenemos? Nuevo Laredo y Matamoros, temperaturas de un solo dígito, en Nuevo Laredo 1 grado, en Matamoros con 9, cielos despejados, para Coahuila, Saltillo y Torreón, condiciones contrastantes, en Torreón completamente cerrado, en Saltillo completamente despejado, en Saltillo 1 bajo 0 esta mañana, la máxima llega a los 14, en Torreón llegaremos a 12 grados y en Tampico parcialmente nublado, mínima de 12 y máxima en 18 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 8 minutos y la próxima fase lunar cambia hoy, en unos minutos más, a las 7:50 a cuarto creciente. Hasta aquí con mi reporte, yo vuelvo más adelante. Muy buenos días.